Y damos la palabra ahora a la doctora María Rosa García Ruiz, de la Universidad de Cantabria. El título de su ponencia es Competencia digital y mediática, implicaciones didácticas. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a los organizadores del Congreso, especialmente a Domingo y a Catalina, por haber hecho posible que esté hoy aquí con ustedes. Quiero darles las gracias también por hacerme volver a un poco a mi casa, a la UNED. Aquí me formé con ellos. Tuve la suerte también de que la profesora Martí Moreno dirigiera mi tesis doctoral. Y cada vez que veo un correo, una llamada, una oportunidad de venir aquí a la UNED, me presento como sea. Entonces, bueno, lo que voy a tratar de presentar aquí brevemente es una línea en la que estamos investigando desde hace varios años sobre la posibilidad, ¿no?, que encontramos de aplicar todas estas tecnologías digitales y mediáticas en la escuela. Lo que vamos a presentar tanto mi compañera Paula Renés como yo son las implicaciones didácticas que tiene esta potencialidad, ¿no?, que es la educación mediática en diferentes etapas educativas. Para ello partimos, en primer lugar, de tener claro que competencia digital y mediática no son una sobre otra ni una tiene más poder que la otra, sino que creemos que conjuntamente pueden favorecer muchísimo la integración de las TIC de una forma positiva y creativa en la escuela. Como decía esta mañana el profesor Medina, hay que aprovechar este impulso de las TIC, hay que aprovechar también que los niños, los jóvenes, son nativos digitales y que lo que les llama verdaderamente la atención es todo lo que tiene que ver con las pantallas y, por tanto, creo que es importante formarles para manejar las pantallas de una manera inteligente, creativa y crítica. Bueno, en la ponencia que está en el CD pueden encontrar diferentes definiciones en las que nos basamos para fundamentar esta investigación, en la que unimos, como decía, la competencia digital con la mediática para llegar a ser capaces de producir mensajes, sirviéndonos de los medios audiovisuales, de producir contenidos, y no solamente relacionado con la capacidad de manejar aparatos tecnológicos, sino de ir más allá, es decir, de llegar a producir mensajes, de compartirlos y de compartirlos con todos a través de los medios de comunicación. Ese compendio es lo que nosotros encontramos cuando trabajamos uniendo ambas competencias, la competencia mediática y digital, en lo que llamamos educación mediática o alfabetización mediática. Las profesoras Pérez y Delgado presentaron el año pasado en la revista Comunicar un trabajo en el cual ellas también fundamentaban la importancia de complementar estas dos competencias, en las que tradicionalmente la competencia digital había trabajado más en la búsqueda de procesar información, de comunicar, de crear y de difundirlo por medio de las tecnologías, tanto docentes como estudiantes. Y la competencia mediática lo que aporta es la capacidad para generar conocimientos, habilidades, actitudes relacionadas con esos nuevos lenguajes de la comunicación audiovisual y de las múltiples pantallas en las que estamos todos envueltos cada día. Cuando intentamos aplicar estas competencias a la escuela, lo que creemos que es importante y paso que hemos dado estos últimos años, aunque sigamos leyendo textos en los que dice que estamos en el siglo XXI pero trabajamos en una escuela del siglo XIX incluso, yo creo que lo importante que se está haciendo ahora en las escuelas y que cada vez las líneas editoriales y la formación de docentes va en la línea acertada es en la de crear en los niños, en las niñas, en los jóvenes la capacidad de expresar y de crear. Es decir, ya no somos unos privilegiados porque hay unos profesores que nos van a transmitir contenidos o unos materiales que nos facilitan contenidos, sino que son los propios alumnos los que generan esa capacidad de crear contenidos propios y de expresarlos y de comunicarlos y de compartirlos en redes sociales, con los compañeros, de múltiples maneras. Esto sería lo que denominamos y entendemos por competencia digital, la capacidad de recibir mensajes, analizarlos, comunicarlos y poderlos expresar. Y lo englobamos también dentro de lo que es la competencia mediática de la educomunicación. La propuesta que traemos aquí en cuanto a implicaciones didácticas en las aulas son dos. Trabajamos con dos centros educativos con los que tenemos la suerte de colaborar y desde aquí quiero hacer llegar mi agradecimiento a los profesores de los centros que nos permiten, nos abren sus puertas cada día, en el que trabajan por proyectos didácticos, es decir, no trabajan con editoriales, sino que crean sus propios proyectos, donde aplican las herramientas 2.0 y donde aplican, entre otros medios de comunicación, la radio y también vamos a ver aquí cómo han aplicado también
algún programa de televisión, incluso la prensa en la escuela. El primer centro que les presento es un colegio de Cantabria, colegio de Santander, Salesianos, y la experiencia tiene que ver con un grupo de sexto de primaria que lo han hecho concretamente este curso, porque constantemente, bueno, tenemos que estar siguiéndoles porque están creando cantidad de... Acaban de ganar un concurso regional en Cantabria también estos mismos alumnos con otro proyecto al que se han presentado, también trabajando con la realidad aumentada, niños de sexto de primaria, ¿no? Que parece que es algo que está destinado a la universidad, pero no. Es cierto, esto se puede hacer en la escuela y esto es lo que está pasando en la escuela. Mi intención con esta comunicación simplemente es pues ver que esto es real, que es posible y que hay buenos materiales hechos ya en los centros y que es importante divulgarlos. Yo sé la dificultad que tienen muchas veces los maestros es dónde lo cuento, yo no sé escribir, las revistas, esto me lo van a rechazar, no podemos hacerlo, pero creo que es nuestra responsabilidad, ¿no?, desde la universidad apoyarles y darlo conocimiento. En este caso, bueno, pues es un grupo de niños de 25 alumnos de primaria, Raúl Diego es el profesor, como vemos en la imagen de arriba, la pantalla digital, pizarra digital interactiva está en el centro de la clase, es una parte más de del aula, y la manejan para descubrir, para compartir y para crear conocimiento juntos, constantemente, cada día. Este centro tenemos la suerte de que tiene pizarra digital interactiva en cada una de sus aulas. Bueno, lo que presento aquí es un poquito cómo vamos a trabajar combinado, ¿no? Medios de comunicación con las herramientas. Estos niños de sexto de primaria, 10 o 11 años, han sido capaces de crear juegos a través de las herramientas 2.0, que vamos a ver ahora alguna imagen rápida. A partir de un blog que crean ellos en el aula, cada grupo, son tres sextos de primaria, ¿vale? Cada grupo de sexto crea su propio blog y los propios alumnos lo van llenando de contenido, siempre supervisado por el papel del docente, donde cada proyecto que trabajan, pues todos los enlaces que encuentran los chicos, desde vídeos, imágenes, documentos, artículos interesantes, sus propias creaciones lo van subiendo al blog y lo comparten con todo el centro. Bueno, son blogs que están abiertos, que cualquiera puede entrar a ellos. Estos son algunos de los productos de los trabajos que han creado. Por ejemplo, han hecho un proyecto sobre Cantabria. El proyecto de trabajo se supone que, por supuesto, son ellos los que plantean los objetivos, qué queremos saber, hasta dónde queremos llegar, qué necesitamos para conseguirlo y cómo lo vamos a hacer. Lo que ellos se plantean es trabajar en grupos, diferentes temáticas de Cantabria, cada miembro del grupo, y a través de diferentes herramientas han llegado a crear un libro digital, un trivial. Han creado diferentes juegos como pasatiempos, crucigramas, etcétera, que ven aquí. Mapas interactivos donde pueden ir haciendo juegos a la vez que van situando los diferentes espacios, fauna, flora, monumentos de la región. Este es el libro digital que han hecho todos ellos creando. Bueno, aquí hemos puesto, por ejemplo, Miguel Ángel Revilla, que quizás los españoles es un poco el emblema de Cantabria. También lo he querido recoger y es un libro donde aparece un índice de autores que son cada uno de los alumnos. El profesor supervisa, pero ellos han sido capaces de crearlo. Todas estas son las herramientas a través de las cuales tienen acceso a crear esa información. Pues en el aula utilizan desde cuarto de primaria estos chicos Gloster, Popple, Linoid, cantidad de herramientas digitales a las que tienen acceso para trabajar, para aprender y para ir avanzando. Además de esas herramientas digitales y de los productos que pueden llegar a hacer, estos chicos también trabajan, hacen un programa de radio y hacen un programa de televisión para desarrollar también la competencia mediática, ¿no?, para difundir los contenidos. Ellos consideran el programa de radio como un medio para comunicarse con los compañeros y la familia y para construir conocimiento. Lo hacen al final del proyecto. Al final de cada proyecto hacen un programa de radio en el que cada uno ha preparado su parte. Ellos son los que emiten, se buscan su música, editan todo el programa desde el principio hasta el final y lo emiten también para las familias. Las familias lo tienen en directo, lo tienen también grabado para ir viendo todos juntos qué hemos aprendido sobre Cantabria. Este es nuestro producto y aquí está para vosotros. Aquí les vemos, por ejemplo, grabando el programa de radio, todos están preparados con su texto, que es lo que van a contar, están grabando a la vez que van manejando todos los programas en la pizarra digital, a través de Twitter van siguiéndola y van comentando lo más importante, lo que están contando los compañeros. Bueno, también vienen niños de otras aulas, donde, bueno, por ejemplo, en este caso hablaban sobre mitología cántabra, no voy pinchando los vídeos porque si no se nos iría de tiempo, pero es muy interesante ver cómo desde los pequeñitos que ven en los de sexto, ¿no?, que hacen estas cosas, ya les llama la atención y constantemente, bueno, pues van invitando a niños más pequeños y compartiendo juntos.
Yo creo que lo importante de esta labor, ¿no?, que hace este profesor y otros profesores que le apoyan, es la capacidad que tienen para trabajar, en primer lugar, por proyectos, que ya es un reto en sexto de primaria, donde parece que estamos más pendientes de que llega a secundaria, de que tienen que adquirir contenidos. Lo importante es el contenido y el libro, y ellos no apuestan por ellos, sino que crean realmente en los proyectos didácticos construidos por ellos y para ellos. La importancia de las TIC, como decía, de las herramientas 2.0, de los medios de comunicación. Bueno, estas son algunas de las herramientas que utilizan para el programa de radio que podemos descargar. Esto es, por ejemplo, un glóster que ellos me facilitaron como resumen de lo que han estado trabajando. Sobre todo, bueno, pues todo el producto que ellos generan lo comparten, incluso los de sexto lo han hecho, y los de quinto, que saben que el año que viene ya, el próximo curso, van a conocerlo, ya pueden acceder al libro digital, a los juegos que ellos han creado para otros niños y para compartirlo. La segunda competencia que voy a, la segunda, perdón, experiencia que voy a relatarles aquí es un colegio de educación especial. Es un centro también que hay en Cantabria, es el más grande que hay en Cantabria. Hay todo tipo de casos de discapacidades y de necesidades educativas especiales, pero no por ello dejan de trabajar las TIC y los medios. Bueno, pueden a través de Google encontrar la dirección y otro centro también que está constantemente colaborando con nosotros, con las puertas abiertas para enseñarnos y para que podamos aportar todo lo posible. En este caso, los alumnos son chicos entre 16 y 25 años. Para que nos hagamos una idea, el nivel de coeficiente intelectual o el nivel curricular que tienen, el más alto, es de quinto de primaria, unos 10 años. Pero son alumnos adultos, preparados para la vida activa próximamente, y donde están realizando una formación, sobre todo basada en las competencias. Ellos trabajan, hacen una radio, que no lo hacen solo al final de cada proyecto, sino que es una radio que hacen semanalmente, un programa de radio que es un poco el eje de toda la vivencia de todo el curso, donde ellos están también produciendo, preparando y emitiendo un programa. También hacen programas de televisión en formato vídeo de todas las salidas, porque trabajan con proyectos en el extranjero y hacen muchas salidas con los estudiantes, y bueno, lo traen también al aula, y hacen un periódico también quincenal. Todo ello, el eje vertebrador, es un taller de audiovisuales que hacen cada tarde. Bueno, diferentes objetivos que pueden encontrar en la ponencia, sobre todo tratan de desarrollar competencias para insertarse en la vida activa, para ser personas competentes a nivel de comunicación oral, de ser cada vez más independientes. La radio, voy a comentar brevemente porque me quedan 3 minutos. Lo que hacen en la radio es que tiene una serie de espacios fijos y una serie de espacios temporales donde todos los alumnos son los protagonistas. Aquí pueden ver imágenes de cómo graban el programa de radio en el comedor, porque al final, al comienzo de la experiencia, bueno, llevan 20 años trabajando la radio, pero comenzó en un espacio pequeñito, un grupo seleccionado de alumnos, y al final lo hacen en el comedor, que es un espacio aún mayor que esta sala. Quedan todas las mesas y el viernes, que se graba el programa de radio, todo el centro participa ahí. Cada día los protagonistas son 9 o 10 niños, pero el resto están escuchando y cada semana se van rotando. Hay reporteras en el colegio que, bueno, con las dificultades que tienen incluso de comunicación, a través del programa de radio son capaces de crear su texto, ayudados por las familias, y de comentar ese día en la radio su noticia. Los técnicos de sonido, por ejemplo, el chico que tenemos al fondo manejando el sonido, ha elegido la música, ha elegido todo para el programa de radio, no sabe leer ni escribir, pero sin embargo esto sí que sabe hacerlo y lo disfruta y es capaz de comunicarse de otra manera. Bueno, lo que hacen básicamente es buscar contenidos en la prensa digital y en la prensa en papel cada semana de lo más relevante, y luego ellos lo transforman a su realidad. En cuanto al periódico, pues es un periódico quincenal, también con unas secciones fijas, y sirve de medio de comunicación del centro, de los profesionales y de los alumnos con las familias. Este es un ejemplo, bueno, pues de todo lo más relevante que ha ocurrido esa quincena: una comida, que han salido a Telepizza, han hecho una fiesta, han venido niños de otros colegios a visitarles, han interactuado, sus cumpleaños, sus fiestas, etcétera. Como conclusión, en este centro creen que trabajar los medios de comunicación en el aula facilita eliminar la brecha digital, que se acentúa más en personas con discapacidad que no tienen acceso al contenido. Se desarrolla la competencia mediática facilitando a los estudiantes que se conviertan en ciudadanos capaces de convivir con los medios, en los medios y para los medios. Y junto con la competencia mediática, junto con la digital, favorecen la capacidad de disfrutar de los medios de comunicación. No da tiempo a poner, pero tengo grabado el vídeo de la entrevista que les hice posterior a uno de los programas, y bueno, ellos quieren una antena enorme para que en toda España se oiga su programa de radio, no solo en el colegio. O sea, lo disfrutaban, bailaban,
entre espacio y espacio había una cuña de baile que incluso me hicieron salir a bailar. O sea, es una fiesta, su radio es su vida. Y todo lo que tienen que importante que contar lo cuentan en la radio y en el periódico. Entonces, para ellos es una manera de comunicarse con su entorno. Para finalizar, simplemente como síntesis de las dos experiencias, estamos convencidos ya en estos años que llevamos trabajando con ellos que tanto la competencia mediática, la competencia digital tienen que converger para desarrollar ese trabajo colaborativo, esa autonomía cada vez mayor, sobre todo en estos chicos que ya son adultos y pueden insertarse en la sociedad, deben insertarse cada vez de forma más autónoma, la capacidad de tomar decisiones y sobre todo el interés por el trabajo que hemos visto constantemente desde los niños de primaria, que es una maravilla verles manejar y cómo me enseñaban a mí, como diciendo, pero tú que eres madre y profesora, ¿cómo no sabes manejar esto? Yo, pues yo esta herramienta no sé, enséñame. Y esa capacidad, ese interés que ponen en enseñar a otra persona algo que ellos controlan, es de verdad que para nosotros es muy, muy gratificante y me ha encantado poder aquí contárselo y trasladárselo. Muchísimas gracias. Thank you.